Good morning, everyone. We are now embarking on our second hearing this morning, and the hearing is about precautionary measure number 112 of 2016, Berta Cáceres, Honduras. The object of the hearing is to receive, as far as to receive information from the parties with respect to the situation of risk faced by the beneficiaries of the precautionary measure, and in particular, regarding the measures adopted by the state to solve the murder of Berta Cáceres. The main risk, and also which was the main risk that prompted these measures, the precautionary measures, to be granted. Since we are starting a bit later, we're always running behind time. We invite civil society who requested this session to introduce themselves while they speak. And you have 15 minutes to speak, and the Honorable State will have 15 minutes as well. So please start. Thank you. Muy buenos días, señora presidenta, señores y señora comisionada. Quisiéramos, dado que es una audiencia respecto de medidas de protección, que el Estado pudiese dar su informe previo para tener nosotras la posibilidad de reaccionar al informe y así aprovechar más el tiempo. So, on the basis of the request of civil society, I now invite the state to make their presentations, because the purpose of the hearing is quite clear as to what the state is supposed to respond and inform us about. So, the state can speak first. See? Muy buenos días a todos y todas, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Honduras comparece a este 170 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una muestra de su compromiso de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, de rendición de cuentas y de transparencia ante los organismos internacionales en esta materia. A esta audiencia me acompaña una delegación interinstitucional que ya ha sido de vuestro conocimiento. La comparecencia a esta audiencia es a solicitud del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, en relación a las medidas cautelares MC-112-16, familiares Berta Cáceres y otros. En razón de esto, el Estado de Honduras señala a esta ilustre comisión que iniciaremos en primer lugar sobre lo referente a las acciones adoptadas como resultado de la investigación de los hechos del caso, e inmediatamente después las medidas y gestiones realizadas por la Secretaría de Derechos Humanos por medio del mecanismo de protección para el cumplimiento de estas medidas. Respecto al proceso penal, debemos informar a esta ilustre comisión que conforme a información proporcionada por el Ministerio Público, la Sala 1 del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, en fecha 29 de noviembre del presente año, por unanimidad de votos, declaró la culpabilidad de los ciudadanos Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente de DESA, Douglas Giovanni Bustillo, ex militar, Mariano Díaz Chávez, mayor del Ejército, Edilson Duarte Mesa,
Elvin Heriberto Rapa Lorellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Óscar Arnoldo Torres Velázquez como coautores del delito asesinato en perjuicio de la señora Berta Isabel Cáceres. Asimismo, se les declaró culpables a los ciudadanos Edilson Duarte Mesa, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Óscar Arnoldo Torres Velázquez por el delito de asesinato en el grado de ejecución de tentativa en perjuicio de testigo protegido. Se absolvió de toda responsabilidad al ciudadano Emerson Duarte Mesa. La pena que se les impondrá a los encausados será entre los 20 a 30 años de reclusión por el asesinato de la señora Cáceres y de 13 años, 14 meses a 20 años de reclusión por el delito de asesinato en el grado de ejecución de tentativa en perjuicio de testigo protegido. El Tribunal de Sentencia convocó a las partes para el día jueves 10 de enero de 2019 para la realización de la audiencia de la individualización de la pena, la que oscila entre las penas mencionadas. Al tratarse de un proceso emblemático y de investigación compleja, ha sido necesario recabar la prueba pertinente para poder emitir un fallo justo, apegado a los principios de la verdad y la sana crítica. De las acciones promovidas ante los tribunales de la República por este caso, diversas organizaciones de derechos humanos han sido garantes al participar como veedores en las distintas audiencias del proceso penal. Respecto a la transmisión de la audiencia, es importante señalar que con fundamento a lo establecido en el artículo 308.2 en relación al 346 penúltimo párrafo del Código Procesal Penal, tal posibilidad se ve limitada, siendo potestativa del tribunal. Sin embargo, se ha dado cumplimiento al principio de publicidad en lo pertinente. Es relevante mencionar que el Poder Judicial de Honduras transmitió en vivo, por medio de las redes sociales oficiales, la lectura del fallo donde se condenaron a 7 de los implicados, cuya publicación aparece en la página web Facebook del Poder Judicial, cuyo link va a aparecer proyectado en pantalla para los que quieran tomar apuntes. A la fecha, además de los ya sentenciados, está siendo procesado guardando prisión preventiva un alto ejecutivo de la empresa DESA, acusado a título de autor intelectual por los delitos mencionados. Cabe destacar que las diligencias investigativas por parte del Ministerio Público continúan para determinar la posible implicación de otros autores intelectuales en este caso. Por su parte, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia notificó el jueves 8 de noviembre, el auto de apertura a juicio en la causa que se sigue en contra de un policía activo y un exmiembro del cuerpo policial, quienes en su inicio fueron asignados a la investigación del crimen de la ambientalista Cáceres, y trataron de adulterar el curso de las circunstancias que rodean el hecho. De acuerdo a la investigación, a ambos funcionarios se les acusa de haber adulterado pruebas, siendo una de ellas la declaración de un supuesto testigo protegido y una grabación. Con lo expuesto, el Estado considera oportuno hacer mención que se continúa asumiendo con responsabilidad la dirección de la investigación por las diferentes instituciones competentes en su conjunto, con la finalidad de comprobar la posible implicación de otras responsables de este hecho delictivo ya relacionado. Con la venia de la Honorable Comisión, cedo la palabra a la Viceministra de Derechos Humanos,
abogada Marcela Castellanos, quien informará sobre el cumplimiento de las medidas brindadas por el Mecanismo Nacional de Protección en el marco de las presentes medidas cautelares del caso. Muchísimas gracias. Muy buenos días, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, peticionarios y público presente. Tengo a bien informar a esta honorable comisión sobre las medidas cautelares consensuadas con los beneficiarios, mismas que han sido cumplidas por el Estado de Honduras de la siguiente forma. Número uno, en relación a que el mecanismo de protección solicitaría al secretario de Estado en el despacho de seguridad, se informe a las autoridades policiales de la zona de influencia del COPIN sobre la concertación de las medidas con el COPIN a efecto de que se le brinde colaboración. A este respecto, podemos mencionar que en fecha 28 de julio de 2017 se solicitó a la Secretaría de Seguridad se informara a las autoridades policiales de las zonas antes descritas la concertación de la medida del COPIN. Autoridades que a la fecha reconocen a los principales dirigentes y cuyos nombres se remiten por parte de la coordinación del COPIN y respeta la aportación del carnet proporcionado por la Dirección General del Sistema de Protección que les identifica como beneficiarios. Número dos, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Fiscalía de las Etnias, se estableció el compromiso de realizar una jornada de capacitación a las autoridades locales de Intibucá, Lempira y Santa Bárbara sobre el convenio 169 de la OIT y normativa internacional. Estas jornadas fueron impartidas previa coordinación de la Dirección General del Sistema de Protección por parte de la Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a las autoridades locales de Intibucá, Lempira y Santa Bárbara, sobre el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y Normativa Internacional, llevadas a cabo en la Esperanza Intibucá el 17 de octubre del 2017, en Gracias Lempiras el 18 de octubre del 2018 y en Santa Bárbara el 20 de marzo del 2018. Número 3. Que la empresa de seguridad proveedora de servicios que implementa las medidas de infraestructura y tecnología en el mecanismo realice un estudio en el Centro Utopía. En este sentido, la empresa proveedora de servicios realizó el estudio y se adecuaron las siguientes medidas tecnológicas de infraestructura: un sistema de cámara de circuito cerrado de televisión, un sistema de iluminación interior y exterior, una inversión cargador de banco de baterías, tres puertas metálicas y un sistema de alarma sonora. Al respecto, consta en el expediente acta de recepción por parte de COPIN de las referidas medidas. Número cuatro, se realizó un estudio, realizar un estudio por parte de la empresa proveedora de servicios del mecanismo para determinar las medidas tecnológicas y de infraestructura necesarias en las instalaciones de la Casa de Sanación y Justicia para las Mujeres del COPIN. En este sentido, la empresa proveedora de servicios realizó el estudio y se adecuaron las siguientes medidas tecnológicas y de infraestructura: sistema de cámaras con circuito cerrado de televisión, sistema de iluminación interior y exterior, inversión cargado de banco de baterías, dos puertas metálicas y cuatro balcones, así como un sistema de alarma sonora. Consta en el expediente de mérito el acta de recepción por parte de COPIN de las referidas medidas. Número 5. Proporcionar como enlace con la Dirección General del Sistema de Protección el número de emergencia del mecanismo, mismo que se proporcionó en ese momento. Número 6. En cuanto al compromiso de brindar enlaces policiales, dicha medida se encuentra implementada para garantizar la idoneidad de la misma. La Dirección General del Sistema de Protección, a través de la Unidad de Implementación y Seguimiento, monitorea con los beneficiarios su cumplimiento. Número 7. En este sentido, deseamos informar que el Comité Técnico del Mecanismo de Protección ofreció a la beneficiaria Berta Isabel Zúñiga Cáceres proporcionar una escolta policial a favor de la beneficiaria o, en su defecto, proporcionar dos salarios mínimos mensuales a la beneficiaria en su calidad de coordinadora del COPIN. En este sentido, la decisión de la beneficiaria fue precisamente contratar a dos personas de su confianza, ¿verdad?, a quienes pues se les asigna precisamente esos dos salarios mínimos para el pago de los mismos. Número 8, asignación de un carro blindado a favor de la beneficiaria Berta Isabel Zúñiga, con unas especificaciones determinadas. En este sentido, el vehículo fue entregado el 14 de agosto del 2017, junto con el pago del conductor designado. Se instaló además un panel solar, la instalación de un panel solar en la Casa de Sanación y Justicia para las Mujeres de COPIN. En este sentido, podemos mencionar que la medida está cumplida, ya que la instalación se realizó con el fin de que los centros de COPIN mencionados en los acuerdos cuenten con 24 horas de energía eléctrica. Sin embargo, la empresa proveedora del servicio determinó que era más factible en la instalación de un inversor de carga con un banco de baterías que en la instalación del panel solar.
Número 10, instalación del panel de solar en el Centro Utopía del Copín. Es otra de las medidas cumplidas cuya instalación se realizó con el fin de que los centros de Copín permanezcan con energía eléctrica las 24 horas del día. De igual forma, lo que se instaló fue un inversor cargador del banco de baterías por considerarse la medida más efectiva que la instalación del panel solar. Sobre la solicitud de proporcionar carnet de identificación a los miembros de Copín, pues la misma también se concretó. Así también, en relación a que el Consejo Nacional de Protección pide información al Ministerio Público sobre los avances en los casos de denuncias presentadas por Copín, el COPIN se comprometió a enviar un listado, ¿verdad? Y con este mismo listado, pues el Consejo Nacional de Protección envió precisamente una solicitud al Ministerio Público en este sentido. La coordinación de COPIN se comprometió igual a remitir un análisis de riesgo a la Dirección del Sistema Nacional de Protección a fin de revisar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, el mismo para impulsar precisamente esta medida de protección. En este sentido, sí debemos decir que el análisis de riesgo se recibió incompleto, ¿verdad? Nada más se recibieron dos páginas de recomendaciones, sin embargo, de igual forma fue remitido al experto que trabaja precisamente con la Dirección del Sistema de Protección, Juan Carlos Botero, para el análisis del mismo. Y en razón de esto, pues también se hicieron recomendaciones particulares a los beneficiarios. Es necesario mencionar que en fecha 12 de septiembre de 2018, mediante acta de implementación de medidas de protección urgente, también se solicitaron otras medidas particulares, como ser el gestionar con el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, que durante la realización del juicio por la muerte de la señora Berta Cáceres se garantizaran los derechos de los integrantes de Copín que permanecerían en el campamento de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. También se gestionó con este mismo departamento un enlace policial para los coordinadores del COPIN. Se estableció además que la unidad de implementación y seguimiento solicitaría a las autoridades competentes del Ministerio Público y Dirección Policial de Investigación el avance en las investigaciones. Se acordó que el COPIN remitiría también para conocimiento de la Dirección General del Sistema de Protección el análisis de riesgo elaborado por la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, lo cual está pendiente. Se acordó además gestionar con el Departamento de Derechos Humanos la asignación de enlaces policiales para el tiempo que se desarrollaría el juicio, gestionar con el CONADE el acompañamiento también, pues precisamente mientras transcurría el juicio, remitir igual al despacho de la Secretaría de Seguridad, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos al presidente de la Corte Suprema de Justicia una notificación informando pues que miembros de COPIN estarían en los alrededores acampando a los alrededores de la Corte Suprema de Justicia mientras durara el juicio entre excuse otras me, medidas. Excuse me. Would you like some extra time? Yeah. Okay, can I? Yeah. Can I start? Okay. How long do you think? It's a little bit. 2 minutes? Yeah, one or two okay. minutes? Yeah? Yeah. It's okay? Mm-hmm. Okay, thank you. Está pendiente por parte de los temas a implementar en las medidas la recomendación de que el Consejo Nacional de Protección se reconozca públicamente la importante labor que realizan los miembros de COPIN en la labor de defensa de derechos humanos. Esto sí queda precisamente pendiente de la implementación y se espera pues que en los próximos días pueda ser realizada. En cuanto a la implementación de medidas individuales, en el caso del señor Sotero Chavarría, quien reside en el Departamento de La Paz, el Comité Técnico determinó otorgar las siguientes medidas de protección, como ser el brindar como enlace con la Dirección General del Sistema de Protección un número de emergencia del mecanismo, en el cual pues, se atiende las 24 horas, los 7 días de la semana. También gestionar con el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad un enlace de carácter policial de la zona de domicilio del beneficiario con rango suficiente para decisiones en situaciones de emergencia. Dicha medida se encuentra implementada asignando pues precisamente un oficial en la ciudad de La Paz. También pues, se determinó brindar al beneficiario un dispositivo celular, medida que ha sido cumplida.
La instalación de cámaras con circuito cerrado de televisión, serpentina y cerco de malla ciclón de estructura metálica en la casa del beneficiario. De igual forma, se gestionó a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica el alumbrado de la calle frente al domicilio del beneficiario. En cuanto a Francisco Javier Sánchez, ya para concluir, se estableció que se iba a realizar la coordinación por parte de COPIN, ¿verdad? Y se está precisamente a la espera de convocar un comité técnico para determinar otras medidas de protección idóneas e individualizadas. Preliminarmente se ha sostenido una reunión con el personal de la unidad de implementación y seguimiento y el beneficiario en fecha 26 de noviembre del 2018, realizando ante el Ministerio Público el impulso de la investigación sobre la denuncia presentada en la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural. Finalizo diciendo que actualmente se continúa monitoreando constantemente el cumplimiento de cada una de las medidas de protección anteriormente señaladas y acordadas en sesiones de Comité Técnico del Mecanismo de Protección a través de la Unidad de Implementación y Seguimiento de la Dirección General del Sistema de Protección. Muchas gracias. Thank you. I now invite civil society to speak. You will have an extra 3 minutes, which was used by the state. Okay. Buenos días, señoras comisionadas, señor comisionado, señoras representantes del Estado de Honduras. Mi nombre es María Luisa Gómez Comi, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Me acompañan en esta mesa Marcia Aguiluz, Laura Zúñiga Cáceres, representantes del COPIN y miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. En primer lugar, queremos agradecer a esta ilustre comisión por concedernos esta audiencia pública. Como saben, las presentes medidas cautelares fueron otorgadas en marzo del 2016 para prevenir violaciones a la vida e integridad de la familia de Berta Cáceres, del testigo Gustavo Castro, las y los miembros del COPIN y sus representantes legales, en virtud de los ataques, amenazas, hostigamientos que dichas personas sufrieron como resultado de su búsqueda por la justicia tras el asesinato de la lideresa. Respecto a las medidas de protección comentadas por el Estado, presentaremos información adicional por escrito de manera oportuna. Sin embargo, el día de hoy queremos referirnos al proceso judicial interno. Desde que las medidas fueron otorgadas, han tenido lugar 6 reuniones de trabajo ante esta ilustre comisión. En todas estas ocasiones, hemos informado sobre las múltiples deficiencias en la implementación de las medidas de protección requeridas y, en particular, sobre la falta de investigación, juzgamiento y sanción de todos los responsables del asesinato de Berta. Sin embargo, el Estado de Honduras continúa actuando de manera irregular, obstaculizando el derecho de la familia y del COPIN a conocer la verdad y a obtener justicia. El día de hoy profundizaremos en este último aspecto, dado que es indispensable para erradicar el riesgo al que continúan sometidas las personas beneficiarias. En este sentido, si bien el fallo emitido el pasado 29 de noviembre al que hacía referencia el Estado constituye un primer paso, el mismo está muy lejos de ser la justicia que la familia de Berta y el COPIN tienen derecho. Es preciso señalar que en el marco de este proceso han existido importantes irregularidades. Así, por ejemplo, el Ministerio Público negó sistemáticamente el acceso a la prueba a las víctimas y sus representantes, impidió la publicidad del mismo, denegó la participación del COPIN como víctima del caso e incluso se llegó a excluir a la familia arbitrariamente del juicio y a sus representantes legales, todo lo cual ha sido profundamente revictimizante para ellos y para ellas. Más allá de las irregularidades ocurridas, es preciso destacar que la prueba evidenció que las 7 personas condenadas actuaron como parte de una estructura criminal constituida por la empresa de Desarrollos Energéticos S.A., que fue la que planeó y ejecutó el asesinato de la lideresa, debido a que sus acciones en defensa de la tierra, del agua y del medio ambiente eran contrarias a sus intereses. Pero además, esta empresa criminal realizó y sigue realizando numerosos actos para desarticular al COPIN y actos que permanecen en la impunidad. Pese a estos importantes hallazgos, hasta la fecha, el Ministerio Público ni siquiera ha llamado a declarar a los autores intelectuales de estos hechos, a pesar de contar con dicha información desde por lo menos mayo del 2016. Lamentablemente, la causa de Berta no es un caso aislado, sino que representa el grave contexto en el que trabajan las y los defensores de derechos humanos de la tierra, del medio ambiente, en Honduras, y la impunidad por la que se sienten amparados quienes cometen delitos en su contra. Por Berta y por todas las personas que defienden los derechos humanos en contextos de riesgo, es fundamental que haya justicia de manera pronta y exhaustiva.
En este sentido, esta representación sostiene que solo la revocación de la concesión obtenida de manera ilegal y la desarticulación de las redes criminales que ejercieron su influencia para desestabilizar la lucha por la defensa de la tierra y ejecutar a Berta pueden eliminar el riesgo al que las personas beneficiarias continúan expuestas. A continuación, mi colega Víctor Fernández se referirá a la estructura criminal y a las condiciones en las que se ha desarrollado este primer proceso en contra de los autores materiales. Muchas gracias. Buenos días. Tal vez nos apoya técnicamente para que ustedes puedan apreciar el planteamiento que ha tenido María Luisa y en qué es que se sustenta este primer elemento que a nosotros nos parece fundamental en función de cuál es el dispositivo generador de los riesgos para los beneficiarios de estas medidas cautelares. Ese cuadro que está mostrado en pantalla refleja la participación al menos de 25 personas en la estructura criminal que ejecutó el crimen de Berta Cáceres. Si ustedes pueden ver, la estructura tiene elementos institucionales. En la primera escala aparecen funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo ministros. En el segundo nivel, que es la parte más operacional decisiva, es la estructura de la empresa DESA, que está conformada por dos sociedades, que es la Sociedad Las Jacarandas y PENSA. Y enseguida aparece la parte más operativa de los funcionarios. Al lado derecho ustedes pueden apreciar cómo se vinculan elementos de las Fuerzas Armadas, unos visibles hasta ahora en el proceso, como es el imputado Mariano Díaz Chávez, que era mayor del ejército activo cuando se produjo el crimen, cuando participó del crimen, y a la par aparecen al menos dos elementos de inteligencia de las Fuerzas Armadas participando en la preparación y ejecución del crimen. Al otro extremo, ustedes pueden apreciar que esta empresa involucró en la ejecución del crimen a consultores externos y a la parte más operativa funcional de la empresa, incluyendo la creación de estructuras sicariales comunitarias. Es decir, la empresa no solo penetró en la comunidad para violentar los derechos de las comunidades, sino para infiltrar elementos comunitarios vinculados a la criminalidad violenta. Y al otro extremo también aparecen los elementos de la criminalidad organizada que participaron en la ejecución del crimen. De estas más o menos 25 personas y distintas estructuras, ¿de dónde es que nosotros las víctimas identificamos esa participación? De la misma prueba que, con todo, nos hemos peleado con el Ministerio Público para tener acceso parcialmente a ella. Y esta información con la cual hoy se juzgó y se condenó a 7 personas, es la misma información que tiene el Ministerio Público desde aquel tiempo para poder juzgar a los autores intelectuales y a la estructura institucional que ha participado el crimen. Ese es el primer elemento que sostiene los elementos de riesgo para nosotros los beneficiarios de las medidas cautelares. Esto lo sabe con absoluta certeza el Ministerio Público, lo sabe el Estado, lo sabe el Fiscal General, y nosotros estamos esperando, no solo en este caso, hay al menos 4 o 5 causas abiertas sobre este asesinato, sobre las que el Ministerio Público no logra tomar decisiones. Ese es un primer elemento que a nosotros nos parece importante. ¿Qué configuró en términos jurídicos penales esta estructura? Al menos un delito que el Ministerio Público se ha negado a imputar, que es el delito de asociación ilícita que está contemplado en el artículo 332 del Código Penal. Además, el delito de asociación ilícita se comete porque el pueblo lenca, porque el COPIN, desde el 2011, al menos está suficientemente sustentado en la prueba, fue víctima de ataques sostenidos, reiterados, incluyendo finalmente el asesinato de Berta Cáceres y todos los actos que conllevan la pretensión de generar impunidad. Ese es un elemento que el Ministerio Público y el Estado de Honduras tendrá que respondernos para que disminuyan o desaparezcan las situaciones de riesgo que nosotros enfrentamos. Además de la impunidad de la que hoy goza, digamos, esta estructura criminal, los riesgos de los beneficiarios los aumenta el Estado por las siguientes razones. Como ya lo dijo mi antecesora,
la secretividad y prohibición de publicidad. El Ministerio Público conserva y mantiene vigente una orden de secretividad de la investigación, incluyendo a las víctimas. Esta orden está vigente desde el 2016, jamás la ha modificado. Por eso es que nosotros tenemos este distanciamiento entre el representante de las víctimas del Estado y las víctimas mismas. El Tribunal de Sentencia, que conoció este primer caso, negó la transmisión en tiempo real por audio de la audiencia de juicio oral y público, y negó la petición de las víctimas y la petición de un medio de comunicación. Ahora, la representación del Estado ha invocado el artículo 346 y el artículo 308, como para justificar esta limitación a la publicidad. La base fundamental del proceso penal en cualquier parte, y específicamente Honduras, es su publicidad. Y en este caso, el Estado de Honduras viene emitiendo decretos absolutos sin ninguna justificación, en este caso alegando situación de proteger al honor o protegerse de X situación de riesgo del Tribunal de Sentencia. Cuando se trata de limitación del derecho, es entendida que debe haber una plena justificación o no una decisión general o deliberada, como en este caso ha implicado. Eso eleva las situaciones de riesgo de los beneficiarios. Resulta inadmisible que a estas alturas exista una relación tan distante y violatoria de derechos de parte del Ministerio Público y del Poder Judicial con las víctimas. Un segundo elemento es la expulsión de las víctimas del juicio. Luego que las víctimas lucharon por el respeto al debido proceso en el primer juicio, el Tribunal de Sentencia, en alianza con el Ministerio Público, los expulsaron y los sustrajeron de participar del mismo, negándoles participar y controlar el desarrollo del proceso, como extensión de todos los abusos a los que fueron sometidos en las distintas fases previas del proceso. La expulsión de las víctimas, además de ilegal por violar el artículo 100 del Código Procesal Penal y el 3 de la Constitución de la República, resulta desproporcional e innecesaria en un caso de tanto impacto en el que las víctimas han tenido una participación activa. Sobre esto, varios recursos fueron interpuestos para lograr respeto y garantía de los derechos de las víctimas y beneficiarios de estas medidas cautelares, pero ni siquiera fueron resueltos antes de que se dictara el fallo el 29 de noviembre del 2018. Es decir, hay todavía a este momento acciones legales en curso para lograr que las víctimas entremos al proceso, y aún así se dictó el fallo. Otro elemento son pericias y otros análisis no incorporados, y esto que coloca en riesgo de revocación y garantía de impunidad para la estructura criminal de atrás, esta que hemos mencionado. El primer juicio se desarrolló con el franco y tardío reconocimiento del Ministerio Público que muchos dispositivos en los que se almacena información, armas de fuego y otras evidencias decomisadas, incluso desde el mes de mayo del 2016, no fueron objeto de análisis. Ante la denuncia, presión y petición de las víctimas, el Tribunal de Sentencia ordenó su análisis, finalmente. Sin embargo, los peritos no retornaron su análisis al Tribunal de Sentencia, por tanto no fueron considerados como medios de prueba. Pero además, el Tribunal de Sentencia no requirió a los peritos para que en plazo perentorio pusiera a disposición los análisis. Es decir, los peritos se llevaron consigo información valiosa del caso y solo un perito analizó cerca de 30 aparatos y la información sigue en manos de ese perito. Es decir, no se conoció en este primer juicio. Este comportamiento institucional no solo pone en riesgo el primer fallo frente a las acciones de las defensas. También, y con mayor preocupación lo miramos, muestra una peligrosa tendencia de impunidad en favor de esta estructura criminal que nosotros hemos presentado. En concreto, y para abreviar mi participación, nosotros queremos afirmarles a ustedes, comisionadas y comisionadas, que la estructura criminal esta debió investigarse desde siempre. Habían elementos desde los primeros momentos del crimen, incluso antes de los autores materiales. Es decir, nos preocupa a nosotros que la tendencia del Estado sea este mecanismo tardío de ir sobre los eslabones más débiles del crimen para que nosotros no cansemos, para que se provoque el desgaste y finalmente los actores de peso del crimen queden impunes. El fallo, aunque corresponde con lo planteado por las víctimas en relación a este primer grupo de 8 imputados, corre el riesgo de ser revocado por el abanico de violaciones al debido proceso que se produjeron durante la preparación y sustanciación del juicio oral y público. Reiteramos que nos preocupa que el tema de la concesión del río Hualcarque se mantenga intacta a pesar de que existan normativa
en el Estado de Honduras que permite su revocación. Si no se ataca la estructura criminal y si no se revoca la concesión, los riesgos de estos beneficiarios siguen iguales o aumentados. Muchas gracias. Paso la palabra a Gaspar. Muy buenos días a todas las partes. bueno, mi nombre es Gaspar Sánchez, soy miembro de la Coordinación General de COPIN. Y bueno, nosotros como COPIN queremos decir que aunque hemos venido denunciando la manera ilegal con la que fue otorgada la concesión del río Hualcarque a la empresa DESA, fundamentalmente porque no respetó el derecho a la consulta previa libre informada de la que somos sujetos los pueblos indígenas, con una clara violación al convenio 169 de la OIT. Esta concesión nos ha mantenido en un constante riesgo hasta la actualidad. No solo es el asesinato de la compañera Berta Cáceres, sino también que se creó un ambiente de terror, muertes y ataques contra miembros de COPIN que se han quedado en la impunidad. En diciembre del 2017, hace un año, fue desaparecido y luego encontrado muerto en tierras de familias cercanas al proyecto hidroeléctrico y acusada de sicariato, el joven Saúl Gómez, de la comunidad de Río Blanco, sin que el Estado haya traído a la justicia a los responsables. En por lo menos 8 ocasiones de los últimos 3 meses, miembros de la comunidad han sufrido ataques por su trabajo en tierras comunitarias y el Ministerio Público pretende criminalizar a 7 de ellos, quienes ya se encuentran con investigaciones de la misma fiscalía que persiguió a Berta Cáceres. A miembros de la Coordinación General de la organización, como Lilian López, Sotero Chavarría, Francisco Sánchez, les han amenazado de muerte por su labor en Río Blanco. Y en el caso de Francisco, le han amenazado a muerte a sus hijos y a familia. El Estado tiene la obligación de tomar acciones para que se nos deje de desprestigiar, porque existe una campaña de parte de actores nacionales e internacionales que pretenden tildar nuestro trabajo como de extremistas, criminales. Nuestra labor en defensa de los derechos fundamentales es estigmatizada como contra el desarrollo, creando el escenario propicio para ataques. A pesar que en este primer juicio se ha demostrado la participación de dueños de la empresa DESA como militares y policías y sicarios en el asesinato de Berta Cáceres, producto de la concesión del río Hualcarque, el Estado de Honduras nos sigue negando la petición de la cancelación de este proyecto, lo cual sigue siendo una amenaza para la comunidad de Río Blanco, para el COPIN y todas las personas que nos encontramos en torno a esta causa. Queremos decir que los 3 grupos de estas medidas, COPIN, familiares y el equipo de abogados, hemos tenido un aumento significativo de riesgo, incidentes, ataques a manifestaciones pacíficas por personas pagadas por la empresa DESA y auspiciado por las organizaciones de la empresa privada hondureña. Seguimiento, persecución, monitoreo para integrantes de la familia y el COPIN y el equipo de abogados. Y, por supuesto, los ataques y amenazas en la comunidad de Río Blanco. Elementos que ponen en serio peligro nuestra búsqueda de justicia y la labor de defender los territorios de los pueblos indígenas. De esta manera, le paso la palabra a mi compañera Laura Zúñiga. Buenos días a todos. Yo soy Laura, hija de Berta Cáceres y parte del COPIN. Desde que asesinaron a mi mami, hay varias cosas que nos han causado dolor. Una es la sensación constante de que este crimen se podría haber evitado si el Estado de Honduras hubiera respetado el derecho a consulta libre, previa e informada que como pueblos tenemos. Si el Estado de Honduras hubiera cumplido la obligación de proteger a mi mami, no tendría que estar hoy aquí. Hasta el día de hoy no hemos escuchado ni una razón que alivie este sentimiento. Nunca nos han dicho por qué permitieron que este asesinato pasara. Solo hemos escuchado excusas que culpabilizan a mi mami y que ni siquiera van dirigidas hacia nosotros. Hace 3 años que nuestros planes de vida se han condicionado a la necesidad de luchar por justicia para mi mami, porque desde el primer momento el Estado no ha mostrado ninguna intención de buscar verdad y justicia. Esta realidad se volvió evidente desde el primer día del asesinato, cuando el ministro de Seguridad dijo que el asesinato era un crimen pasional, desconociendo las decenas de amenazas que tuvo mi mami y encubriendo de esta manera la autoría intelectual.
Desde el principio, el Estado nos dejó clara su intención de mantenernos excluidas del proceso, negándonos la posibilidad de tener un observador calificado en el momento de realizar la autopsia de mi mami. Una y otra vez, el Estado de Honduras nos desconoció como sujetas válidas y legítimas en el proceso de búsqueda de justicia. Como por ejemplo, cuando frente a la ausencia de comunicación con nosotras, fotos del cuerpo sin vida de mi mami eran exhibidas en los medios de comunicación. Más de 50 veces nos han negado información sobre las investigaciones del asesinato y por nuestra exigencia hacia el tribunal nos expulsaron del primer juicio en la causa de Berta Cáceres. Tuvimos que ser nosotras, las víctimas, las que gestionáramos una comisión internacional para que buscara la verdad sobre este asesinato y entregarle esta información al Ministerio Público. A pesar de que el Estado tiene pruebas sobre las autorías intelectuales desde mayo del 2016, no hemos visto capturas. ¿Cómo podemos esperar seguridad de un Estado que protege a los asesinos intelectuales de mi mami? ¿Cómo podemos esperar protección de un Estado que nos revictimiza, que nos niega como sujetas de derecho, que reproduce y legitima la violencia de género que se dio sobre el cuerpo y la vida de mi mami? Ahora estoy aquí, enfrente de un Estado que no nos ha dado respuestas a nosotras, las víctimas. Queremos que se nos respete, que se nos tome en cuenta de manera eficaz como parte de los procesos judiciales, que no se nos expulse de los procesos. Queremos una investigación efectiva, profunda, con participación de nosotras, las víctimas, de este asesinato. El juicio y condena hacia todos los asesinos de mi mami es fundamental para la construcción de justicia. Hablo de los autores materiales que faltan y hablo de los asesinos intelectuales, que son los promotores de la estructura criminal que nos sigue atacando. Esta es una medida de protección efectiva. Y es necesario también que se investigue a los funcionarios públicos que han violentado los derechos de las víctimas y que han denunciado y que hemos denunciado en 5 ocasiones. Para terminar, quiero decir que es imprescindible que la empresa DESA participe reconocida de un tribunal, reconocida por un tribunal como parte del asesinato de mi mami, salga de nuestro territorio, que se cancele la concesión de nuestro sagrado río Hualcarque. Un dispositivo para la no repetición y la protección es el respeto hacia los derechos de los pueblos indígenas, hacia la consulta libre, previa e informada, derecho que se quiere atacar a través de una ley de consulta. Solicitamos también un mecanismo de seguimiento de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las investigaciones sobre el asesinato de mi mami. Soñamos con ver justicia para Berta, sin que se nos vaya la vida en esto, con caminar libres por nuestro territorio y que el miedo a que nuestros compañeros y compañeras mueran asesinados sea solo parte de nuestra memoria y no de nuestra cotidianidad. Y queremos dejar claro, condena no es lo mismo que justicia y que mientras no haya justicia no va a haber protección. Gracias. Thank you very much. I did not feel it right to interrupt you when you're giving statement. That is my personal practice of somebody in your position having lost your mother in the way you did. And I'm sure the state would understand that and not demand the time that was taken. Thank you. I now invite the country rapporteur, Commissioner Hernandez, my brother commissioner, to make his intervention. Gracias, gracias, Presidenta. Intervengo en mi carácter de relator para Honduras. Empiezo por agradecer a la sociedad civil haber formulado esta petición de una audiencia pública, muy importante que podamos visibilizar el estado en el que se encuentra este caso. Y también agradezco a la representación del Estado de Honduras por estar aquí presente y por presentarnos información de una manera franca, transparente, y a partir de ahí confío con voluntad para poder continuar este diálogo. Este tema ha sido motivo de preocupación para la Comisión desde que sucedió el reprobable homicidio de Berta Cáceres, y a partir de la cual se dictó la medida cautelar para proteger a su círculo familiar inmediato y a los miembros de COPIN. Yo, en mi carácter de relator, ya a principios de este año, tuvimos una reunión de trabajo sobre esta medida cautelar
para dar seguimiento al cumplimiento de la misma. En las visitas que hemos realizado a Honduras este año, una en abril y más recientemente a principios de agosto, en el marco de una visita en loco, el tema fue llevado a la atención del Poder Judicial y también de la Fiscalía. En cada una de estos casos, la petición de la comisión fue la misma, la de permitir la participación de la familia, de la familia de la víctima y de sus representantes en los procesos. No hemos tenido suerte en ello, no hemos logrado esa participación. Más recientemente, el 28 de noviembre, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y esta CIDH, emitimos un pronunciamiento público a través de un comunicado donde observamos la demora en la tramitación de 3 recursos de amparo que hasta la fecha continúan pendientes de resolución y que tienen por objeto la incorporación del COPIN como víctima, la exclusión de la acusación privada por abandono del proceso y la incorporación de una de las víctimas como acusación privada. Reitero una vez más esta solicitud. Y al hacerlo, lo hago teniendo en presente un hecho que no nos ayuda a avanzar en este proceso. Nos hubiera gustado una vez más tener aquí una representación de la Fiscalía. Entendemos nosotros que la delegación aquí presente representa al Estado de Honduras en su conjunto. Pero nos faltan estos elementos que de respuesta directa e inmediata para saber las razones por las cuales se ha negado este acceso de la familia, de sus representantes al proceso. Sobre todo porque hemos aprendido una y otra vez que esta participación está contemplada en la propia legislación hondureña y que de ahí precisamente es la base de los amparos solicitados. Reiteramos entonces esta petición y muy respetuosamente invitamos a la representación del Estado que la traslade una vez más a la Fiscalía. No vamos a cesar en eso, no vamos a claudicar en eso. Tenemos que obtener una respuesta directa de la Fiscalía. Dicho esto, paso a hacer algunas preguntas muy concretas, esperando que nos ayuden a avanzar en el cumplimiento de la medida cautelar. En primer lugar, a mí me gustaría saber si estas primeras sentencias pueden ser recurridas. ¿Existe la posibilidad de ser recurridas? ¿Y si existe algún tiempo previsto para que éstas queden firmes? Segundo lugar, también conocer cuál es el estado que guardan otros procesos con el objeto de poder llevar a la justicia a los autores intelectuales. Tercer lugar, también nos gustaría saber cuáles son las posibilidades para llevar a cabo la revocación de la concesión del río a la empresa Deza. Esa es la fuente del riesgo, eso es lo que una y otra vez aquí se ha señalado. Fue una concesión hecha sin respetar el derecho a la consulta libre, previa e informada, y mientras se mantenga esa fuente de riesgo, vemos nosotros el peligro de que pueda repetirse esta situación de amenaza. Finalmente para concluir, quiero aquí una vez más reiterar la predisposición de la comisión que manifestamos ya en nuestra visita in loco para llevar a cabo un seguimiento de las recomendaciones que hicimos en esta ocasión. Estuvimos en agosto, formulamos un conjunto de primeras recomendaciones, estamos en preparación del informe final
y en nuestro comunicado de prensa, en la visita, expresamos nuestra disposición para establecer un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones, en donde desde luego debe estar incluido el caso de Berta Cáceres por la importancia que tiene en la justicia de Honduras. Reiteramos una vez más esta disposición que busca precisamente atender una de las peticiones ya formuladas por los representantes de las víctimas. Concluyo saludando con mucho afecto a Laura, estrechándola y transmitiéndole nuestra solidaridad a todos los miembros de su familia. Gracias, Presidenta. Thank you very much. I now invite my sister Commissioner, Vice President Esmeralda, first Vice President, to intervene. Gracias, señora Presidenta. Con la intervención del comisionado Joel como relator de país, no nos queda mucho que plantear. Quisiera solo enfatizar en lo que representa la participación de las víctimas en el proceso. Porque esa es un requerimiento básico, fundamental, de los sistemas penales, de los procesos penales. ¿Cuál es? Y me gustaría ver si ustedes pueden expresar alguna de las justificaciones que da el sistema judicial, particularmente el Ministerio Público, la Fiscalía, para no permitir, para excluir, para negar información, como nos ha señalado la sociedad civil, las víctimas. También para Laura, mi acompañamiento, un abrazo solidario para hacerme parte de tu dolor con todas tus familias. El tema que ya lo planteó el comisionado, la expectativa de las posibilidades de una revocatoria de la concesión. Sabemos que eso es una situación, una decisión del más alto nivel del gobierno y del Estado, pero cuando se nos presenta por parte de la representación de las víctimas este esquema de las posibles personas involucradas, la estructura, nos parece fundamental la respuesta que el Estado puede dar a esta petición. ¿Qué tan factible, qué tan posible es esa revocatoria de la concesión? Concesión que está impregnada de una historia de violación de derechos. A tal punto, el asesinato de una líder que precisamente su lucha, la lucha por su territorio y para los derechos de sus pueblos. Como esencia del conflicto, la revocatoria puede ser efectivamente una respuesta. Gracias, Presidente. I now invite the special rapporteur of DESCA, my sister Soledad. Thank you very much, Madam President. Agradecer las informaciones que la Comisión ha recibido a través del informe del Estado
de la sociedad civil, por supuesto el abrazo a Laura, a la familia, a Copín, y subrayar, como lo ha hecho la propia representante del Estado, el carácter emblemático de este proceso, tanto para Honduras, para sus defensores y defensoras de la tierra, el medio ambiente, el territorio, como yo diría, para nuestra región y para el mundo. Porque en la oportunidad que tiene Honduras de ejemplificar la lucha contra la impunidad y la investigación adecuada y sanción de un caso tan emblemático, también creo que se pueden reflejar otros estados de la región donde lamentablemente esto está también ocurriendo constantemente. Algunas preguntas de orden técnico que hacen a la razón por la que el mandato está acompañando también el seguimiento de esta medida cautelar de la comisión. Nos gustaría tener actualización sobre las acciones que se han proseguido, entiendo que tanto a nivel nacional como internacional, en relación con la concesión. También, ¿cuáles son alguna actualización de los impactos de esta concesión, tanto en los derechos humanos de las poblaciones afectadas como en el medio ambiente sano y los derechos al agua, al saneamiento, demás que involucra? Muchísimas gracias. Thank you very much. I just have a couple of points to raise. One is in relation to a point already mentioned, and that is the revocation of the concession to DES, the company of DESA. It is my humble opinion, and it's a legal one, based on my many years as a lawyer and as a judge of the Inter-American Court, that concession is granted in contradiction of the jurisprudence which has been settled by the Inter-American Court and the Commission. And to my mind, the conclusion is that it is clearly in law null and void. So what the state clearly, as per the request, should do is to find ways and means of revoking that concession in order to bring you back within the Inter-American legal system. I'm not sure, listening to you, I'm rather stuffed up today. I'm not sure, listening to you, whether you are saying that all the masterminds have been arrested. I understand that investigation is still going on, but is it in relation to masterminds or all actors? Because I didn't get it quite right. So if you can let me know about that. Then in relation to, I'm trying to find my notes. Yes, and the participation of the relatives. I think this is vital for not only a perception, but an actual conclusion that justice is being done and the steps towards justice are moving on with the participation of the relatives. I think so it's important for that request to be actually put into practice. And I echo the comment of the country rapporteur that it is a grave pity that the Attorney General isn't here, who might have given more immediate answers to some of these issues. That being said, I want to ensure that you have some time to respond. But since they started first, we will continue with that line of procedure. So I invite the state to make their concluding statements. I'm afraid it has to be 2 minutes, and the civil society also 2 minutes. Thank you. En relación a algunas de las preguntas, sí reitero que puntualizamos en el informe ya dado que se continúa la investigación para poder verificar si existen posibles implicados en este proceso, sobre todo intelectuales. Y actualmente se encuentran detenidos
altos funcionarios de la empresa. En cuanto a la revocatoria, es un tema que lleva su procedimiento de ley, como ustedes lo conocen, pero sí nosotros llevaremos esta inquietud. Entiendo que la empresa en este momento no está funcionando, tiene paralizadas las labores. Este es un hecho que lo debo corroborar. Tenemos un informe del Ministerio Público que nosotros se lo presentaremos a la Honorable Comisión y la Viceministra Castañeda dará contestación a otras interrogantes. Sí, a mí me gustaría pronunciarme sobre dos temas en particular. Primero, en relación al mecanismo de seguimiento de país, ¿verdad? Que, como bien lo dijo nuestro relator, todavía se está esperando respuesta al mismo. Decirle de que pues ya se han hecho las consultas del caso, que ya la respuesta precisamente se encuentra en la Cancillería y entendemos que los próximos días será remitida por la misma, ¿verdad? Y sobre la pregunta que hacía precisamente doña Soledad García sobre las acciones para analizar el impacto en relación a esta concesión y otras, comentarle que hace unos 5 meses entró en funcionamiento la unidad de prevención de análisis de contexto dentro de la Dirección de Sistemas de Protección, ¿verdad? El mejor conocido mecanismo de protección. Como parte de las funciones de esta unidad está precisamente hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Que no los habíamos estado haciendo, ya se tiene, y presentar planes precisamente de prevención y también de impacto en las comunidades de este tipo de proyectos. Entonces ya se tienen unos planes de prevención adelantado, ¿verdad? Que próximamente serán presentados solamente. Creo faltó contestar lo de los recursos. Las partes tienen 20 días hábiles después de la individualizar la pena para presentar el recurso de casación. O sea que está todavía en ese recurso. Thank you very much. I now invite the civil society to respond. En orden de sus inquietudes, nosotros queremos afirmar tres cosas. Primero, efectivamente nosotros hemos presentado peticiones para perseguir a los autores intelectuales del crimen de manera específica, con nombres y apellidos, y sobre eso no tenemos respuesta. Al menos no sabemos si siguen la dinámica de que nosotros no somos sujetos en el proceso y estamos marginados. Incluso hay petición para aquellos funcionarios que tenían el deber de proteger la vida de Berta Cáceres y no solo no la protegieron, sino que contribuyeron a ponerla en riesgo. Hay una causa que la maneja la Fiscalía de Derechos Humanos y recurrentemente nos dice que están por resolver, pero nunca resuelven. Y ahí los objetos de esa investigación son los funcionarios del Estado que incumplieron el mandato de esta comisión. Una segunda cosa es sobre el tema de la revocación de la concesión. Aquí hay representantes de la Procuraduría General de la República y saben o deben saber el procedimiento y saben que es procedente la revocación. En primer lugar, por iniciativa propia, porque es una concesión lesiva a los intereses del país, a la imagen del país. Pero además, porque nosotros hemos tenido iniciativa, incluso presentamos un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia y una clara voluntad política, digamos, de no revocarla, nos declararon inadmisible el recurso. Ahora, para contribuir con el Estado, nosotros vamos a intentar una nueva acción judicial para revocarla, pero ustedes sí tienen la competencia y además es un asunto de dignidad nacional. Es decir, frente a una empresa que el mismo Ministerio Público ha dicho, y la justicia hondureña ya ha dicho, que es una empresa criminal, no es una sociedad mercantil. Marcia Aguiló va a terminar.
Sí, gracias. Solamente hacer hincapié en un par de cosas. Nuevamente nos sumamos a la preocupación porque uno de los problemas de estas medidas ha sido la ausencia recurrente del Ministerio Público. Es muy difícil dialogar sobre temas que tienen que ver con justicia sin el Ministerio Público, así que nos sumamos a ese reclamo, pero que además es característico de cómo se ha manejado este caso, ¿verdad? El Ministerio Público se niega a reconocer la dignidad de las víctimas y una y otra vez realiza acciones que demuestran un desprecio por los derechos de las víctimas, y eso es algo que ustedes tienen que transmitir a las más altas jerarquías del Ministerio Público. En cuanto al tema de la revocatoria, también para la señora procuradora, desde el 2016 que inician estas medidas, hay solicitudes expresas, además de las que ya Víctor ha dicho, en el marco de estas medidas para que la Procuraduría accione. Y usted como Procuradora General de la República tiene la potestad legal para de oficio iniciar el proceso correspondiente, así que esperaríamos que pueda haber un compromiso de la señora Procuradora, ojalá en este acto, de iniciar el trámite correspondiente para esa revocatoria. Y finalmente, sobre el tema del seguimiento, tanto ojalá que se pueda dar el seguimiento a través de este mecanismo de la Comisión Interamericana, y qué bueno que están en discusión. También la Oficina del Alto Comisionado en Honduras ha hecho ofrecimiento para dar apoyo técnico respecto del proceso de autoría intelectual. Y es que el Estado tiene que tener claro que, como lo ha dicho Laura y lo hemos dicho, no se va a cesar hasta que esta estructura criminal sea verdaderamente desarticulada. No es suficiente 7 condenas, sino que tenemos realmente que atacar la fuente de riesgo. Y la otra medida importante es reconocer que la lucha del COPIN es legítima. Constantemente hay campañas de desprestigio, de deslegitimación respecto de la actuación del COPIN. Y ahí esta medida del Consejo Nacional de Protección la discutimos hace ya varios meses. Es algo que tiene que ser no solamente un único acto de reconocimiento, sino que tiene que ser constante para el COPIN y para quienes defienden los derechos a la tierra y a los pueblos indígenas y al ambiente en este país. Thank you very much. Well said. I just have to close this hearing to say that it is, I am sure that on the state of Honduras wishes to retain or attain the attribute of being a state which has a strict rule of law, appreciation and respect. And that if it is patent that if your citizens or a group of your citizens lose confidence in the administration of justice, it has to be regained. And to be regained, it means that cases like this, which occur, must be investigated as quickly as possible to the end, so that all the perpetrators have to answer for their illegal act. And in that way, at least the next of kin of the deceased can have truth, to which there it's a basic human right entitlement in these circumstances. So I am sure that you are here representing your state, will transmit our comments today in the hopes that the political will be evident in prompt action in all the matters which we've mentioned. With that being said, thank you very much, all of you, for being, thank you very much for the state for attending and being here. It is very, very important for states to be present and participate. And thank you to civil society for bringing this matter to us. Thank you to the interpreters, thank you to the technicians. This hearing is at an end.